Un grupo de integrantes de la organización Sol Rojo rompieron vidrios y pintaron la fachada de la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones, exigiendo audiencia con el fiscal general Rubén Vasconcelo Méndez para que les explique los avances sobre la desaparición forzada del abogado Ernesto Cernas García. Yolanda Ruiz, vocera de la organización, refirió que esta jornada de lucha es en exigencia a la Fiscalía General para agilizar las acciones y localizar a su compañero Ernesto Cernas, visto por última vez el pasado 10 de mayo del 2018. Esta jornada de lucha, como ejes principales, tiene los temas de justicia. El primer tema es la aparición con vida de nuestro compañero Ernesto Cernas García, quien en mayo del 2018 sufre de una desaparición forzada. No hemos tenido respuesta por parte de la Fiscalía, no hemos tenido respuesta por parte de ninguna dependencia correspondiente sobre este tema. El compañero, pues, sigue en la injusticia de su desaparición. La vocera agregó que el también abogado y catedrático de la UAPJO realizó la liberación de 25 presos políticos retenidos en 2017 y que gracias a su intervención fueron puestos en libertad sin cargo alguno. Argumentó que este día es su primer día de lucha y que se quedarán en plantón indefinido en Jardineras del Zócalo y que el día de mañana radicalizarán sus protestas. El día de hoy comenzamos con esta marcha y continuamos con plantón. El día de mañana tendremos otras acciones que estaremos informando más tarde. ¿Es un plantón indefinido? Así es, ¿en dónde se va? Plantón indefinido en el Zócalo. En el Zócalo. Lo que a nosotros nos urge y nos importa es el tema de justicia. Necesitamos que las audiencias sean con las personas que tengan la jerarquía de resolver. Yo creo que el fiscal es la persona indicada para resolver el tema del doctor Cernas y darle seguimiento a esto en la fiscalía. Queremos que nos atiendan, como te digo, personas que tengan la jerarquía. Ha habido veces que atienden a compañeros así y que van los compañeros y que solo toman nota, pero nosotros queremos que llegue alguien que de verdad tenga la solución y la jerarquía para resolver en ese momento. Cabe mencionar que después de realizar un mitin en la entrada principal de la agencia, no fueron atendidos y esto molestó al grupo radical, quienes además de pintar la fachada, rompieron cristales de la dependencia. Pasadas las 11 horas, partieron en marcha desde las instalaciones de la agencia hasta el Zócalo de la capital y a su paso pintaron fachadas de comercios y oficinas de gobierno. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.